Hola a todos, ¿qué tal? Fijaos lo que tenemos por aquí. Kawasaki Zephyr 750, customizada. Y la hemos customizado a petición y criterio del cliente, siempre con nuestros consejos también, en un estilo híbrido o intermedio, ¿cómo decirlo? La parte trasera sería Brad Style y el frente, pues más bien Café Racer, por la deportividad y más que nada por los semimanillares instalados. Aunque están superpuestos a la tija, por lo que serían una conducción más cómoda o menos radical, por decirlo en cierto modo. La parte trasera, pues biplaza sencilla, haría referencia al estilo Brad. Vamos a pasar a una vista trasera, que la verdad que es espectacular en esta moto. Veréis qué sencillez, qué bonita. Y bueno, pese a ser una moto de 750 centímetros cúbicos, tiene su peso ya, tiene... Hombre, es una moto con muy buenas prestaciones, la recomendamos. Si os fijáis, es bastante bajita. Es una moto que perfectamente podría conducir la gente de baja a mediana estatura, porque se hace pie muy muy fácil. Así que bueno, como veis, tiene aquí un punto, parece que hace una especie de V por el tipo de depósito, que acaba así en esta lágrima, y que el subchasis pues igualmente va en forma inclinada hacia adelante. En cuanto a la conducción, no os penséis que afecta, ya que el pasajero se sentaría en una posición muy normal. Quizás luego me apaño de alguna manera apoyando por aquí el móvil y me veréis cómo me sienta, por ejemplo. Un 89 es lo que mido yo, me quedará pequeña, supongo. Insisto que se hace pie muy fácil. Y bueno, seguimos explicando la moto. El tren delantero cambiado. Fijaos qué barras tiene y qué pedazo frenos. Brembo. Y estos, iba a decir frenos, el tren delantero, el conjunto, se lo hemos sacado a una Moto Guzzi moderna. No voy a decir por ahora el modelo, si alguno lo sabe, que comente a continuación. La verdad que es un modelo especial, Moto Guzzi. Venga, me avanzo un dato. Es de una Moto Guzzi 1100 y la moto es de 750. Ya sabéis que para homologar hace falta que los componentes instalados sean igual o mejores al de la propia moto base. Entonces, bueno, claramente esto ha sido una mejora, pero como estamos explicando en las entradas al blog y en los mails de respuesta que nos enviáis, hay una complicación extra en esta situación, que aunque se ve claramente que es una mejora, esto del sistema de frenado, se tienen que desplazar del laboratorio para confirmar esto es así. Y bueno, entonces es una prueba dinámica, prueba de 60 a 0 la frenada, y bueno, es un poco rollo, pero es un trámite que hay que pasar. Algunos laboratorios, algunos ingenieros dicen que tienen un atajo para esquivar esta prueba, así que bueno, nos vendría bien saberla, porque de esta manera habría un ahorro en tiempo y en coste, que todo viene bien. La pintura, pues bueno, restaurada, fijaos qué color más chulo, tiene un color ahí un poco purpurinoso final, luce muy bien. Este emblema lateral Kawasaki tiene dos, eso ya os habéis fijado, simétricos, colocados simétricos, quiero decir. Replica lo que es el logo Kawasaki antiguo, pero bueno, estaría hecho pegatina y con laca para que no salte. La verdad que tiene muy buen acabado y ha quedado perfecto. Por lo demás, el asiento biplaza, preparado al gusto, customizado al gusto, tanto por largo, alto, material, diseño. En este caso tenemos un rombo, material negro con hilo negro. Subchasis tiene un tono diferente, es decir, el chasis tiene un tono diferente ya de base. Sospechamos que esta moto la repintaron en su día. Entonces no es un subchasis de color negro, sino que tiene un tono quizás ya más azulado. En la parte trasera veréis los amortiguadores que permanecen originales. Seguramente diréis, esto hay que restaurar. Pues bueno, como todo, aquí manda presupuesto y cliente. Por nuestra parte no habría problema. Además son amortiguadores muy buenos los que incorpora esta moto. Regulables, lo veis. Y pasamos por este lado, soporte de matrícula lateral, intermitentes a cada lado, y abajo estaría el reflector o reflectante con la luz de matrícula. En este caso, que me lo he saltado, tapas artesanales, Café Racer Spirit, diseño y elaboración propio, al igual que el asiento. Y bueno, la verdad es que las hacemos con bastante delicadeza, siguiendo toda la forma del subchasis. Como veis, acompaña aquí en curvatura, en todas las paredes. No es una tapa pegada tal cual, sino que tiene su formilla. Y luego pues las tres franjas centrales, es más que nada por tema diseño, un poco cuidar la estética. Hay gente que igual pone rejilla directamente
y la deja con bridas, que eso sería el, pues el peor acabado, sinceramente. Y luego, si no, hay otras formas, que serían soldando al chasis, al subchasis, una parte interna para que adapten las tapas comentadas. Carburadores de la marca Keihin, serían 4, al igual que 2 cilindros. Este logo ya veis que tiene aquí un rocecillo, desgaste. Pues es una moto noventera, así que tiene ya casi sus 30 años. Tiene que tener algún deterioro, a no ser que se restaure. Pasamos al frontal, tren delantero. Velocímetro, venga, este lo conocéis, el Moto Gadget. Y aquí, los testigos. Las piñas permanecen originales, este es el tirador del aire. Aquí tendríamos para, bueno, engine, start, stop, luces y el botoncito de arranque. Y aquí tenemos pues luz de intermitencias largas, el pass, que es como la larga momentánea. Y eso sería todo. Acompañamos por aquí de unos puños de la marca Rizoma, que por cierto, han subido precios Rizoma, ¿eh? Madre mía, era ya una marca premium un poco cara, pues han subido aún más. Parece que se lo pueden permitir, pues la gente demanda estos productos. El intermitente de puño, marca Moto Gadget. Y por último, los retrovisores Highsider. Queda por arrancar la moto, os muestro los escapes también, ya veis que están colocados de forma simétrica. Tapizado artesanal, Café Racer Spirit. Aquí tenemos la tira de freno LED. Los neumáticos, ya venía con estos neumáticos, así que no fue tarea nuestra colocarlos. Y estos escapes, como veis, tienen su DB Killer extraíble. Así que bueno, si el cliente en algún momento le apetece montar más escándalo o hacer más ruido, literal, pues nada, a su criterio. Ahora tiene un sonido bastante conmedido. Mira, fijaos, me he dejado el intermitente accionado. Lo cancelaría de esta manera. Plop. Tenemos el neutral on. Aquí tenemos la velocidad. Arriba estarían las cuenta vueltas. Tirador del aire. Así, aquí es accionado. Le he dado la bocina sin querer. Y no hace falta. Le doy al starter solo con el dedo. Y arrancó. Perfecta. Calidad japonesa. Vamos a las luces. Y pasamos de nuevo a la parte trasera de la moto. Tira de freno LED homologada, flexible. La verdad que está muy bien. Caso el cliente quisiera cambiar de amortiguadores, ¿cuál recomendarías? Viendo que el tren delantero es de color negro, una opción muy correcta serían los amortiguadores de la marca YSS. La verdad que calidad-precio está muy bien, recambio homologado. Tenemos un proveedor que nos los envía de un día para otro, así que en este aspecto no sería ningún problema. Hablo de precios económicos, pues podrían rondar los 200 y poco euros. Luego la instalación es muy sencillita, sin problema. Matrícula SX, sexy. La verdad que me gusta todo de esta moto. La cilindrada 7,5 es que está perfecta. Para la ciudad pues sí que es una moto gorda, pero permite escapadas. También la SI Zephyr 550, pero estas se quedan algo más escasas, más justillas de potencia. Y luego hay una que es la Zephyr 1100, pero esta ya pues digamos que es un poco más tocha y para la ciudad se haría pesada. Yo esta cilindrada 750 la interpreto como cilindrada media. El sonido muy bueno, prima el sonido del escape. El motor no rehacemos por lo general motores, a no ser que se encuentren en mal estado, sino que los revisamos. La compresión es buena, el estado es bueno, signos de desgaste por el tiempo y uso son los normales, podríamos decir. Y vamos a acelerar la moto. Primero indico el cuenta vueltas y ahora pasamos a las colas de escape. Ya veis que el sonido mola. Grifo de gasolina lo teníamos al otro lado. El faro LED, que últimamente estamos apostando bastante por este, es un faro foso. Y bueno, la verdad que nos gusta porque tiene una medida de 5,3 cuartos de pulgadas, que está bastante bien, rellena bien todo el espacio y es muy muy estrechito, por lo que permite insertarlo entre las barras. Aquí bueno, tiene
algún desgaste en la botella. Y diréis, ¿qué mal habéis pegado esta pegatina de ITV? Pues no. Pues sí o no, no sé cómo decirlo. Esta pegatina ya venía con el frente original, con el tren delantero original de la Zephyr, porque estaba recién pasada la ITV previa a la customización. Entonces tuvimos que despegarla para volver a pegarla en las barras. Y claro, cuando despegas una pegatina para volver a pegarla, se queda más, pues eso, floja. En este caso la hemos presentado aquí, hablaremos con el dueño a ver dónde quiere que la ubiquemos, y lo suyo sería ponerle algo de cola ya para que quedase bien arraigada. El faro permite cierta regulación, pero bueno, esta es la posición correcta. ¿Y qué más? Me voy a poner el casco. Ya sabéis que lo he apartado por si acaso, porque bueno, que haya un casco en el suelo significa que ha habido un accidente. Entonces tampoco es cuestión de poner ahí en la mitad de la carretera o de la calzada un casco, porque la gente puede asustarse. Lo he escondido aquí, quería decir. A ver, me voy a apañar con esto. Así pongo también el móvil en una zona que no pasa gente y no hay riesgo de robos. ¿Qué tal se ve? Parece que bien, ¿verdad? Pues venga, a ello, que el día está un poco peligroso y en cualquier momento me llueve. Que nada, esto sería, os he querido mostrar cómo se ponía el caballete así de últimas para que vierais cómo toma la verticalidad o inclinación, mejor dicho, de la moto, cómo se coloca de fácil o difícil. La verdad es que el caballete es más maña que fuerza, eso que se dice. Y bueno, con el vídeo terminado, luego reviso a ver qué tal se me ve montado en la moto, pero lo que quería decir era, cuando me señalaba la rodilla, era que había poca distancia al suelo. Así que nada, nos despedimos. Un abrazo.